México es famoso por ser un país surrealista y este 2022 no decepcionó, por lo que a continuación te contamos 10 noticias dignas del Día de los Inocentes, pero que verdaderamente ocurrieron en el país. A finales de enero, el partido Movimiento Ciudadano registró al polémico actor Roberto Palazuelos como su candidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo. Sin embargo, la noticia causó tal indignación que días después el partido se retractó y el de Montenegro tuvo que abandonar sus aspiraciones políticas. Asimismo, hablando de contendientes electorales controversiales, en el mes de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó al youtuber Chumel Torres como el posible candidato de la oposición a la presidencia de la República. Ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador, es de los que me falta poner en la lista. Es como el ideólogo de los conservadores. Por otro lado, en temas internacionales, el gobierno de la 4T arremetió contra el Parlamento Europeo después de que éste le pidiera a las autoridades mexicanas más protección para los periodistas y para los defensores de derechos humanos. En respuesta a dicha petición, AMLO envió una carta a los eurodiputados en la que los llamó borregos, reaccionarios, golpistas e hipócritas. Mientras tanto, en Mónaco, el piloto de la Fórmula 1, Checo Pérez, se coronó como el triunfador del Gran Premio de dicha ciudad. No obstante, quien se robó los reflectores del festejo fue el expresidente Felipe Calderón. A través de redes sociales circularon videos en los que se aprecia al piloto animando al exmandatario a aventarse a la piscina con él, y aunque en un principio el expresidente se resiste, finalmente cede y se avientan juntos al agua. Por su parte, para el mes de julio, los legisladores de Movimiento Ciudadano y del PAN viajaron a Ucrania con el objetivo de expresar su solidaridad con aquel país. No obstante, los diputados se ganaron las burlas de los usuarios de redes sociales, quienes los acusaron de hacer turismo de guerra. En sexto lugar tenemos al Dr. Simi, quien este año pasó de los consultorios a los escenarios. Los curiosos peluches del Doctor del Bigote Blanco se volvieron las estrellas de los conciertos en México y estuvieron presentes en shows de talla internacional como los de La Rosalía, Coldplay, The Strokes, Lady Gaga y The Killers. En otros temas, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, vivió un ridículo nacional al ser cuestionada sobre el nuevo plan de estudios de las escuelas públicas del país. En una entrevista para Televisa, la funcionaria afirmó que no podía contestar cómo aprenderían los niños con el nuevo modelo educativo de la SEP. ¿Cómo va a aprender? Trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya está dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar. Okay. Por otra parte, a inicios de noviembre, Chihuahua se convirtió en tendencia por no saber la hora. Verás, los cambios a la ley de usos horarios y el adiós al horario de verano en gran parte del país provocaron confusión entre los chihuahuenses, quienes tuvieron que googlear qué hora era en su estado. Mientras tanto, en el marco del Mundial de Qatar, Morena hizo de las suyas, pues la legisladora María Clemente propuso declarar como persona no grata al futbolista argentino Lionel Messi por la supuesta patada que el deportista le propinó a una camiseta de la selección mexicana después de enfrentar al tricolor. Finalmente, para cerrar el año con broche de oro, el presidente López Obrador le pidió a Bad Bunny considerar la posibilidad de dar un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de que cientos de sus seguidores no pudieran ingresar al espectáculo que dio en el Estadio Azteca debido a la polémica de Ticketmaster. Para convencer al artista, el mandatario le propuso pagar la iluminación e instalarle una tirolesa en lugar de su famosa palmera voladora. Entonces le pido a Bad Bunny, sé que está
saturado y cansado, porque trabajan mucho. Pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.